queridos amigos de YouTube y seguidores de mi canal Juan Mariam. ¿Cómo están? Bien, así espero. Espero que estén todos bien. Señores, le tengo dos noticias. La primera noticia es que ya hemos superado los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias, señores. Gracias por todo ese apoyo que me han dado. Y la segunda es que me he mudado a Europa. Así que ya no estoy viviendo en la República Dominicana como vivía antes, sino que ahora me he mudado a un país en Europa, que luego se lo diré. El caso es que en el día de hoy, señores, ustedes saben que estamos atravesando por mundialmente, en todas partes, en Latinoamérica, aquí en Europa, Estados Unidos, etcétera, por momentos sumamente un momento terrible. Estamos frente a una plaga que es el coronavirus. El coronavirus 19. Señores, que esta no es la única plaga que ha amenazado a la humanidad. Han habido muchas otras más. Por tal razón, yo decidí hacer este video, ¿no? Que es un video sobre cómo podemos utilizar este tiempo que nosotros tenemos que tenemos que estar en aislamiento total, en cuarentena. ¿Cómo podemos utilizar este tiempo y enfocarlo de una manera positiva, de una manera que cuando esto se termine, seamos la mejor versión de nosotros mismos? Así que me motivé a hacer este video y les traigo 10 tips que podemos todos ponerlos en práctica para después de esto, pues, salir siendo mejores personas. Así que nada, ahí van los... Algo que quiero decir sobre la razón, antes de empezar a dar los tips, la razón que me motivó a hacer este video, bueno, pues, aparte de lo que está pasando en el mundo, yo tengo dos amigas muy queridas que las quiero y las adoro. Una es creyente y la otra es atea. Entonces ellas están en mi Facebook personal, y yo veo que ellas hacen las dos publicaciones diarias sobre un mismo tema. Una en su muro de Facebook publica sobre los castigos del Señor y que el coronavirus es un castigo de Dios por la humanidad haberse portado mal. La otra es atea y ella dice que se pasa todo el tiempo publicando, que mira cómo es el Dios de judeocristiano y musulmán, que solamente manda castigo en el que mueren niños, bebés, ancianos, etc. O sea, y veo, noto como una cierta ansiedad en las dos. Bueno, ambas, una prueba que Dios, el Dios del judeocristianismo y del Islam es malo, la otra dice que Dios lo que está es castigando a la humanidad. En estas dos posiciones encuentro, siento cierta negatividad, siento cierta ansiedad, que realmente en estos momentos esto no nos aprovecha en nada, señores. Así que estas dos amigas fueron las que me han motivado a hacer este video. Y voy a empezar con el primer tips, ¿ok? Y ahí les va. Número uno, horario. Señores, vamos a hacer un horario de todo lo que vamos a hacer durante la semana, las semanas que vamos a estar en cuarentena, ¿ok? Estar en cuarentena no significa acostarse a las 2 y a las 3 de la mañana viendo películas en Netflix, no. Y levantarse a las 10 y a las 11 o a las mediodía, no. Estar en cuarentena, podemos utilizar este tiempo de una manera productiva para hacer cosas que no podemos hacer en otro momento, ya que estamos trabajando o estamos con amigos, etcétera, etcétera. Así que, número uno, vamos a hacer un horario de cada cosa que vamos a hacer en la semana, de cada actividad, cómo vamos a pasar nuestro día, desde la hora en que nos levantamos, la hora en la que nos acostamos, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahí va el número dos. Número dos, señores, vamos a dedicar la hora de la mañana a cultivar nuestra espiritualidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer un pasaje de nuestro libro sagrado, sea cual sea, ¿no? Y vamos a hacer este ejercicio, vamos a meditar sobre este pasaje, tratando de pensar en cómo antes de este tiempo de cuarentena, en qué situaciones no pusimos en práctica este pasaje. Y
A partir de ahora, ¿cómo lo podríamos poner en práctica? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para poner en práctica este pasaje? Esto es para los creyentes. Para aquellos que no son creyentes, que no creen en Dios ni nada de eso, ateos. Pues bien, señores, ay, ¿qué tal si utilizamos estas primeras horas de la mañana para cultivar crecimiento, no crecimiento espiritual, nuestro crecimiento como personas, como seres humanos, ¿ok? Y para esto podemos utilizar libros, ¿no? Libros no de autoayuda, yo odio los libros de autoayuda, pero libros escritos por personas destacadas, psicólogos y grandes filósofos. Por ejemplo, como el caso de Marco Aurelio. Ahí están las cartas de Marco Aurelio, que son muy buenas, que es filosofía sobre la vida, cómo uno prepararse para los momentos difíciles. También están el libro Los 12 Reglas para Vivir de Jordan Peterson, excelente. Vamos a leer una página de cada uno de estos libros a diario, una o dos, la que ustedes prefieran, y meditemos sobre esto, ¿ok? Y veamos cómo podemos poner en práctica esto que estamos leyendo. Ok, número 3, ejercítate por una hora diariamente. Eso tienes que incluirlo en el horario que vas a hacer, ¿ok? ¿A qué hora prefieres hacer los ejercicios? Puedes, si tu país te lo permite, que puedas caminar en la calle, perfecto. Pero en caso de que no, pues puedes seguir algunos de los entrenadores online que están en YouTube. Hay muy buenos. Yo personalmente sigo a Leslie Sanson. Ella es excelente. Yo he tenido resultados maravillosos con ella. Yo la recomiendo definitivamente. Así que vamos a ejercitarnos una hora. Ustedes saben todos los beneficios que tienen los ejercicios. Vamos a hacer un plan, aparte del horario que vamos a hacer un plan de comida, ¿no? Un plan de cómo nos vamos a alimentar. Y para esto vamos a poner mucha atención en aquellos ingredientes, en aquellos alimentos que nos van a aumentar nuestras defensas, que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Así que vamos a cocinar con conciencia, ¿ok? Antes, cuando estábamos trabajando, estábamos en el medio, etcétera, etcétera, nos paramos en McDonald's, en Burger King, compramos un hamburger y punto. Pues no, está todo cerrado ahora mismo. Entonces, una buena estrategia que podemos hacer es empezar a preparar nuestros propios alimentos y hacerlos con conciencia, tratando de buscar aquellos ingredientes que nos puedan beneficiar y aumentar nuestro sistema inmunológico. Número 5, señores. O tiempo de organizar nuestra habitación y limpiarla, la habitación y la casa. Vamos a tratar de ubicar aquellas cosas, aquellas ropas, aquellos artefactos que nosotros no utilizamos, ¿ok? Y vamos a buscar dos fundas, ¿verdad? O dos cajas. Una caja para botar la basura o una funda para botar la basura y otra que vamos a donar a aquellas personas pues que lo puedan utilizar. Señores, un vestido, un pantalón que hace 6 meses usted no usa, usted no lo necesita. Tan simple como ese. Esa es la regla de oro para saber qué yo necesito o no. Y creo que este tiempo nos va a ayudar a nosotros a aprender a no ser compradores compulsivos, acumuladores de cosas, ¿ok? Este tiempo nos va a ayudar a nosotros a aprender a vivir con lo que es necesario. Ok. Número 6, tomar siesta. Yo sé que algunos de ustedes no son de siesta. Yo particularmente sí soy de siesta. Me gusta acostarme por lo menos de 45 a una hora después que como, pero hay personas que no, ¿ok? Entonces, para aquellos que no están acostumbrados a tomar siesta, pues le voy a dar esta recomendación. Cierre los ojos, acuéstese totalmente relajado sobre su cama. Cierre los ojos sin música, ¿ok? Y empiece a concentrarse en su respiración. Empiece a sentir los latidos del corazón. Empiece poco a poco a poner atención a cada parte de su cuerpo, ¿ok? Y usted lo va a hacer por un espacio de 20 y va aumentando 25, 30, 40, hasta 45 minutos, ¿ok? El punto es relajarse totalmente. Y trate de mantener la mente en blanco. Yo sé que es difícil, pero bueno, se puede intentar, ¿no? Ese es el momento en que usted no va a mirar su celular, no va a atender a nadie, simplemente es silencio.
Ok, número 7. Vamos a sacar un momento, una hora por lo menos, para educarnos. Podemos leer a que, no sé, aquel libro que está ahí en el estante, que está cogiendo polvo, que no le hacemos caso, pero que es buenísimo, que nunca tenemos tiempo, pues este es el momento para leer. Y si usted por casualidad no le gusta leer, hay personas que no le gusta y no tenemos por qué criticarla, pues entonces vea videos educativos. Videos ya sea de History Channel, Discovery, Nat Geo, los de TikToks en español son muy buenos y yo se los recomiendo, señores. ¿Ok? Así que vamos a sacar una hora para la educación, ya sea leer literatura, historia, ciencia, arte, lo que usted le guste. Número 8. Bueno, el número 8, señores, claro, no podemos obviar el estar informados sobre el coronavirus. Tenemos que estar pendiente de la evolución, ¿no? De este terrible virus y cómo está la cosa en nuestro país. Pero, señores, que no pase de media hora, de 30 minutos. Por favor, que no sea una cuestión de 2 o 3 horas. Que usted se va a dedicar frente al computador a leer sobre el coronavirus y sobre todo de fuentes no autorizadas. Vamos a informarnos de la Organización Mundial de la Salud, de los periódicos locales e internacionales, los más destacados, qué dice, cómo está la cosa. Y algo muy importante, vamos a hacer esto en horario de la tarde, entre las 3 a las 6 de la tarde. Que no pase de las 6 de la tarde, por favor, porque entonces eso le va a generar ansiedad y van a tener insomnio, ¿ok? Así que señores, infórmese del coronavirus, pero por favor que no pase de 30 minutos. 30 minutos es suficiente, ¿ok? Ok, número 9. Señores, vamos a contactar a aquellos amigos y amigas que por alguna razón nunca tenemos tiempo para llamarlos, para saber cómo están. Vamos a aprovechar este momento y contactar a esa gente y ver cómo están sus familiares, etcétera. Expresarle que, caramba, si no te podía contactar, si no te contacté antes, es porque no podía y porque tenía muchas cosas, me dejé envolver de las actividades sociales, de aquello, de lo otro, pero yo quiero que sepas que te tengo presente, ¿no? Y este es el momento de decírselo. Así que vamos a contactarlo vía Messenger, WhatsApp, la forma que ustedes prefieran, ¿ok? O email, en todo caso. Número 10. Ya esta es la última idea que les traigo. Señores, vamos a organizar reuniones virtuales con amigos y amigas. Así como usted se iba a un mall, con una amiga, a hablar y aquello y lo otro, pues ahora, señores, tenemos diferentes plataformas, Skype, tenemos Messenger y otras más, en las que podemos organizar una reunión entre amigos y amigas, e inclusive personas que están en diferentes países. Yo esta noche tengo una reunión virtual con unas amigas, una vive en España, yo vivo en otro sitio de Europa y la otra está en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Señores, aprovechen toda la bendición de la tecnología para que encontremos aprovechemos este tiempo y hablemos con esas personas que son tan importantes, que fueron tan importantes en nuestra vida, que desenvolvieron su papel. Entonces vamos a utilizar este momento haciendo estas reuniones. Si usted no es muy diestro en la computadora, pregúntele a su hijo. A los jóvenes les encanta asesorarnos y diseñarnos cómo utilizar todas estas herramientas virtuales para que nos divirtamos un poco. Usted se hace un cafecito o se hace un chocolate caliente, un té, se sienta frente a la pantalla y ahí comienza a hablar con todas sus amistades, ¿ok? Bueno, señores, yo quiero decirles algo ya para finalizar. Vivir en aislamiento o en cuarentena, bueno, el aislamiento es una condición de la cuarentena. Yo quiero que ustedes recordarles, porque ya muchos lo saben, que hay personas que han optado por este estilo de vida, porque este sea su estilo de vida. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los astronautas y los científicos de la NASA, cuando están en una misión especial, ya sea en la Tierra o trabajando en una estación, ya sea en la Tierra o fuera de la Tierra, pues están a veces sin contacto, sin sociabilizar por meses.
Tenemos también el caso de los geólogos y los especialistas en cambios climáticos que viven en el Ártica o en la Antártica. Imagínense, donde ahí no hay casi nadie, ni hay sociabilidad ni nada de eso. Y esas personas están ahí para estudiar los cambios climáticos. Número tres, tenemos los marinos y los militares que viven en submarinos también, que están a cientos de pies debajo del océano. Esa gente allí también pues vive totalmente aislada y tiene que aprender a vivir así, ¿no? Y por último tenemos los monjes, ya sean budistas o cristianos, que no es que viven por temporada, no, por meses, no, es su estilo de vida. Por ejemplo, en el caso de los monjes del Monte de Athos en Grecia, esos monjes no salen a ninguna parte, están todo el tiempo ahí. ¿Qué tienen en común este tipo de personas? Bueno, ellos han encontrado en el aislamiento una manera de cómo direccionar su vida y ofrecer algo positivo, no solamente a sí mismos, sino a los demás. Otra cosa que tienen en común es la disciplina. Como ya dije al principio del video, no son personas que se están levantando un día a las 11, un día a las 10 de la mañana, otro día a las 7. No, la disciplina es muy importante y tener un plan de acción, un plan de que ese aislamiento sea fructífero. Así que, bueno, para finalizar, señores, yo tengo aquí un vaso con agua. Un vaso con agua llenado a la mitad. ¿Ok? ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, este vaso con agua está llenado a la mitad. Tenemos dos formas de verlo. Podemos observar e enfocarnos únicamente en la parte que le hace falta o la parte que está llena. La mitad que falta o la mitad que está llena. Entonces, así es la vida, señores. Hay dos formas de ver las cosas. Usted ve lo que le falta o lo que tiene. Usted elige. ¿Cómo quiere ver esta situación? Pues nada, señores, por último, no salgan de casa, ¿eh? Quédense en su casita, tranquilito, nada más salgan para hacer aquellas cosas, aquellas tareas que son imprescindibles hacerlas. Cumpla con las regulaciones de su país, lo que dice el gobierno, que es para protegerlo a ustedes y a los demás. Y por último, pues ensaye mis videos, otros videos de cocina que tengo sobre cocina del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Y no se les olvide hacer un clic en suscribirse para que me sigan dando apoyo y así yo pueda llegar a los 2000 suscriptores. ¿Ok? Ok, señores. Nada, muchísimas gracias y cuídense mucho y manténganse alejados de todo contacto social, ¿ok? Los quiero. Bye.